cuando uno piensa en una camioneta cómoda, deportiva y lujosa, creo que a todos se nos viene a la mente la BMW X5 entre las primeras opciones. Desde 1999, BMW ha dominado el mercado de las camionetas deportivas lujosas, un mercado con muchísima competencia durante la última década. ¡Un momento! El 70% de la gente que ve nuestro canal no está suscrita, así que por favor, les agradecemos y se suscriben. Continuemos. Este es un BMW X5 25D 2018, la versión más económica y por primera vez con un motor 4 cilindros. En el BMW X5 F15 vemos un diseño un poco más gordito y unas líneas más marcadas con respecto a su generación anterior. Tenemos 4.88 metros de largo con una distancia entre ejes de 2.93 metros, un ancho de 1.9 metros y 1.76 metros de alto. Al frente tenemos unas parrillas cada vez más grandes, unos focos delanteros alargados que comparten diseño con todos los BMW del mismo año, y en el centro del bumper, curiosamente, tenemos los halógenos que están situados bastante arriba. ¡Claro que sí, papá! En los costados no tenemos nada particularmente resaltable, tenemos una plaquita que nos indica su tracción y su motor, y tenemos una ventila funcional. La parte trasera es característica, tenemos una compuerta enorme y unas luces muy parecidas a las de la generación anterior. Ya que estamos aquí atrás, veamos la cajuela. Tenemos 650 litros de espacio y si bajamos los asientos aumenta a 1850. Debajo de la cajuela tenemos un repuesto tamaño de galleta y curiosamente la tapa está sostenida por un compensador. En el departamento de aro, frenos y llantas tenemos unos aros 19 pulgadas con unas llantas 255 en las cuatro ruedas y los frenos son de 350 milímetros adelante y 320 atrás, con unos calipers de dos pistones adelante y uno atrás. ¿Qué? El interior es a donde brilla el X5. Tenemos asientos de cuero, bien cómodos y todos estos detalles en aluminio. En el clúster tenemos unos relojes mixtos entre digitales los del centro y análogos los de los lados. Y además los del centro cambian dependiendo de los modos de manejo. Vamos a GoPro. Y Sport. En la parte superior de la consola central tenemos el sistema de iDrive básico, tenemos una pantalla pequeña de donde podemos accesar multimedia, radio, teléfono, oficina, asistencia en carretera, información del vehículo y ajustes. Atrás tenemos suficiente espacio como para que el papá o la mamá moderna puedan meter a toda su familia aquí adentro. El motor es un 2.0 Twin Power Turbo Diesel de 230 caballos y 500 Nm de torque, acoplado a una caja automática ZF de 8 velocidades. Y con una aceleración de 0 a 100 en unos muy respetables 7.7 segundos. La suspensión de este carro, contrario al X6, al no tener que hacer un intento de un deportivo grande, es suave. No llega a un punto así como muy suave, pero es suave, está bien respetable la suavidad que tiene. Es cómodo, no siente mayor cosa con los huecos ni con los muertos. La dirección igual es suave, es ajustable dependiendo del modo de manejo en el que usted esté. Es relativamente directa, tiene un cierto juego pequeñito, pero es un SUV de esperar, no es un deportivo. Tenemos tres modos de manejo. Tenemos el modo Eco Pro, es un modo de eficiencia, de no gastar diésel. Es un modo bastante aburrido, la verdad. El pedal es muy, muy muerto. De hecho, si uno acelera mucho, el mismo carro te recomienda que soltes el acelerador porque está gastando mucho diésel. Luego tenemos el modo Comfort, es el modo normal de manejo. No hay mayor cosa. Es un modo sencillo. Y luego pasamos al modo Sport, donde tenemos un poco más de caballaje, tenemos fusión de overboost del turbo, el pedal es más responsivo y los instrumentos se ponen en color rojo, que es muy interesante. La caja es la ZF8, ya hemos comentado muchísimo de esta en este canal. Es
Me parece que es ahorita el estándar en cuanto a cajas automáticas. Es una caja brillante con aplicaciones para cualquier cosa. Se puede usar en cualquier carro que va a ser perfecto. Es una caja de 8 velocidades. Se puede, es muy, una caja muy ajustable. La usa BMW, la usa Audi, la usa Porsche, la usa Lamborghini, usa esta caja también. Es una caja que usa muchas, muchas marcas. El Hellcat tiene una caja de estas, por ejemplo. En los Creature Comforts tenemos un buen aire acondicionado. Tenemos un asiento de cuero muy bonito, una manivela de cuero. Tenemos un buen radio. La insonorización del carro es bastante buena. A pesar de ser diésel, no suena mucho, lo que es muy bueno. Y los soportes de motor fueron rediseñados de forma que redujera la vibración adentro de la cabina, lo que es muy bueno. No vibra mucho, no del todo. Un detalle que sí me hace falta en los Creature Comforts, la verdad, es... no hay paletas. Me hubiera gustado tener paletas. Este carro es un carro ideal para familias. Es mucho espacio aquí para guardar cosas. Ahí atrás hay buen espacio para los chiquitos, para los bebés. No hay problema en poner y quitar la silla del bebé. Es un carro bastante práctico para el diario vivir de una familia. El BMW X5 es el estándar con el que todos los otros SUVs se comparan. Una camioneta refinada, económica y perfecta para el diario vivir. Queremos agradecer a Autocar por prestarnos este carro el día de hoy. Comenten qué otros carros les gustaría ver en el canal, dejen un like y no se les olvide suscribirse.